en donde se presentaban a más de 15 personas que habían sido detenidas por diferentes atracos cometidos en la autopista Joaquín Balaguer aquí en Santiago. Haitianos todos, quienes eran liderados por un integrante de la banda Los 400 Mavuosos. Y yo no sabía que tenía tanto dinero. ¿Cómo así? Pero ese tipo tiene una casa que cuesta más de 50 millones de pesos. Ay, santo. ¿Y cómo lo hace? O no sé cuál es el negocio. Pero aparte hay una regidora también. También. Ahí Eso son dicen, dos. pero la regidora no se ha dado a conocer Se, todavía. supuestamente del BIS. Eso es lo que Sí, suena. regidor del BIS. Es el regidor Sí. del BIS. Él es Regidor el del BIS y ella de la Fuerza del Pueblo. Según El BIS todo el informaciones, tiempo partido aliado al otrora León, a Leonel Fernández, no al PLD, sino ni la Fuerza del Pueblo, sino a Leonel Fernández. que ese ratero del hijo de Peña Gómez se robó ese partido. Ay, santo. Bueno, señores, de eso y mucho más estaremos conversando acá en esta tarde, en este que es tu predilecto, tu favorito, el candelazo de la tarde. Miren, señores. Hace un par de semanas presentábamos la denuncia y nos hacíamos eco de una noticia en donde se presentaban a más de 15 personas que habían sido detenidas por diferentes atracos cometidos en la autopista Joaquín Balaguer aquí en Santiago. Haitianos todos. Quienes eran liderados por un integrante de la banda Los 400 Mavuosos. Banda criminal, banda de delincuentes del territorio haitiano, quienes se han trasladado, se trasladaron a nuestro territorio a hacer su fechoría. Luego de que se dio a conocer esta noticia del apresamiento de esta persona y se presentaron artículos y productos, los cuales ellos le habían despojado a las personas que atracaban, a los camioneros que atracaban acá en la autopista Joaquín Balaguer, la que comunica a Santiago con la línea noroeste de nuestros pueblos fronterizos. Y te lleva específicamente hasta Montecristi. Y de ahí, Dajabón. No sé qué motivó, qué perseguían nuestras autoridades, los cuales salieron a decir que no habían evidencia de tener presencia acá de integrantes de esta banda, Los 400 Mavuosos, u otra banda de criminales, delincuentes haitianos. Asimismo lo expresó el portavoz de la policía, Diego Pesqueira, y la misma vicepresidenta de la República, pues también se expresó al respecto. ¿Qué pasa, señores? Las denuncias han continuado. Los camioneros siguen siendo atracados, despojados de su mercancía, de sus camiones. Y hay de ellos quienes han resultado heridos por estas bandas de delincuentes. Los 400 mavuosos que están aterrorizando, señores, atemorizando a los conductores que transitan por la autopista Joaquín Balaguer aquí en Santiago. Son varios casos. Y el más reciente es el de un camionero haitiano
casualmente, porque señores, no respetan a nadie. Estos delincuentes, a la hora que salen a la calle a hacer de las suyas, no respetan a nadie, no tienen que ver que sean hombres, niños, mujeres, blanco, morenito, rubio, dominicano, haitiano, alemanes, venezolanos, a todo el que se encuentren por el medio, se lo llevan. El último caso es el de un comerciante haitiano, como decía, camionero, el cual denunció que siguen siendo despojados de sus camiones y atacados por la banda criminal 400 Mahuoso en la provincia de Santiago, específicamente en el trayecto de Navarrete. En un reciente incidente, un comerciante haitiano identificado como Techlet Cheri fue herido en el pie izquierdo durante un asalto en el municipio de Navarrete. Cheri relató que los delincuentes dispararon contra el vehículo en que se trasladaba desde Navarrete hacia Dajabón, resultando herido y siendo despojado de su cartera con dinero en efectivo y otras pertenencias. Por temor a represalias, el comerciante no ofreció más detalles sobre el ataque. Ahí está la denuncia. Uno de los que se ha atrevido a denunciar, de los tantos que han sido asaltados y atracados en la autopista Joaquín Balaguer, por delincuentes haitianos. Y nuestras autoridades, bien, gracias. Nuestras autoridades con un zipper en la boca. ¿Por qué? ¿Por qué hay que callarse y ocultarle, quererle ocultar a la población la presencia de estos delincuentes haitianos aquí en el país? Cosa que nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho. Desde que comenzaron los ataques de las bandas criminales a las cárceles, a las penitenciarías allí en Haití, nosotros, días después, nosotros habíamos alertado y habíamos denunciado sobre la presencia de delincuentes de estas bandas criminales acá en territorio dominicano, y las autoridades cruzadas de brazos. Y luego, cuando el pueblo reclama, cuando el pueblo lo tilda de traidores a la patria, entonces salen a decir que no, que eso es mentira y que las autoridades están trabajando y que los niveles de criminalidad han bajado y que no hay evidencia de que existan miembros de estas bandas. Entonces, estas personas que están denunciando están hablando mentira. Están inventando falacia. Yo le pregunto a nuestras queridas autoridades, ¿qué es lo que persiguen? ¿Cuál es el propósito al negar y minimizar estos hechos que están ocurriendo, y específicamente en la autopista Santiago Navarrete, autopista Duarte, tramo Santiago Navarrete, porque los delincuentes han elegido este trayecto como su base, podemos decirle? Desde ahí están operando, ahí están cometiendo sus crímenes, sus asaltos. Nuestras autoridades, cruzada de brazos. Así no, por favor, señores. Vamos a proteger nuestro territorio, vamos a montar una guardia, un operativo fuerte. Ahí, que lo que más tenemos es guardia y policía para eso, haciendo nada acá en República Dominicana. Adelante. Ese es un tema, compañero, de nunca acabar. Por la sencilla razón de que aquí los delincuentes cada vez más cogen fuerza, porque las autoridades de nuestro país hacen caso omiso a eso. Aquí, cuando hay un tema de
la política, cuando hay un tema central del Estado, del poder, del presidente, aquí todo el mundo está enfocado en eso. Sin embargo, se olvidan de todo lo que ocurre en el país. Ahora todo el mundo está enfocado en lo que es una reforma constitucional. Aquí todo está enfocado en eso. Sin embargo, los delincuentes acabando con el país. Es una lástima de que nosotros, los más vulnerables, seamos lo que enfrentemos esta situación, y por los medios el cual laboramos, nosotros depositamos nuestro tiempo para hablar de eso. Sin embargo, ellos se hacen de la vista gorda. No me diga usted que esta red, que ya ha sido prácticamente desmantelada de algunos de sus integrantes, porque falta todavía el cabecilla, y que ya hay pistas sobre eso, y ya tienen conocimiento que esta banda opera en el país y está haciendo daño y no se le está dando seguimiento. Es una pena, es una lástima de que las autoridades de nuestro país le estén dejando esto a lo que salga. Y a nosotros solamente nos toca cacarear, pero no encontramos el apoyo de las autoridades para darle seguimiento a esto, porque si nosotros como medio denunciamos, pues las autoridades deben de darle seguimiento a casos como eso. Y oye, este no es el único. La delincuencia, lamentablemente, cada vez más sigue en ascenso, porque no solamente esta banda es la que tiene en zozobra el país y sobre todo a Santiago. Miren, en Santiago Oeste, se está pasando momentos difíciles. Los negociantes, lamentablemente, están viviendo bajo una ola de delincuencia, el cual se sientan atemorizados. A plena hora del día, y camioneros lo atracan, camioneros que van a llevar mercancía a establecimientos comerciales, lo atracan, le quitan el dinero, le quitan mercancía. Y eso lo denunciamos, principalmente yo en otro espacio, el cual laboro, y el mismo es vocero de la Policía Nacional, que ahora está de supervisor allá en Santiago Este, Pérez Valerio, que para mí es un sinvergüenza charlatán. ¡Ay! Era amigo mío y yo hace unos días les retiré mi amistad. ¡Ay! Por sinvergüenza, por descarado, por charlatán. ¡Ay! Cuando tiene que hacer el trabajo, no ejecuta. Sin embargo, anda detrás de los que trabajan, detrás del hombre que se levanta día a día a buscarle sustento a su familia. Pero entonces a los delincuentes no le da seguimiento.